Muy bien. De vuelta al esquife. Sokolov estará esperando. Bueno. Has cambiado el futuro. Recuérdalo. Algo cerca. Joder, por una vez que quiero coger las putas runas. ¿Tiene ventana esto? Como si no tuviera. Que le fallan a la puta runa, tío. Oh no, territorio hostil. Qué pena que me los cargase ya a todos. Uy, no me ha dado tiempo. Mira su merecido, Megan. Los líderes aparecen y luego caen. ¿Nos vamos ya? El polvo me está destrozando la garganta. Vámonos. Sí, he visitado al vicedecano Bern y he estado en casa de Stilton. Podemos irnos. O sea, no he... He ido como... Pichipachá a no letal, ¿sabes? Pichipachá asalto también. Un pichipachá continuo. Pichipachá por aquí, pichipachá por allá. El duque Luca Abele derribó el viejo palacio de Karnaca y se construyó uno nuevo, un monumento a su ego. No sé si es consciente o no, pero he venido a cobrarme venganza por todo lo que nos ha hecho a mí, a mi familia y a mi tierra. Le demostraré lo que les ocurre a quienes amenazan a la emperatriz. Después de esta noche, el duque estará muerto o depuesto, según cómo salgan las cosas. Muerto. Debo entrar. Muerto. Ocuparme del duque y encontrar la forma de robar el alma de Delilah. Siempre hay que hacer la morición. Pero algo eres el asesino más famoso del mundo, Corvo. A ver qué te crees. Sí, eso que parece. ¿Puedes sentirlo? Es mi última noche. Pronto me disolveré en la gran nada. No, por favor, te necesito. Llevo mucho tiempo aquí. Busca el espíritu de Delilah. Atrápala en esta jaula de carne muerta. Libérame. No entiendo. Muy pronto lo harás. No me puedo creer que nadie haya ido antes a por el duque. Otro aristócrata mandón. ¿Te has preparado bien?
He entrado en palacios otras veces. Están pensados para parar ejércitos. Detener a un hombre con un trozo de metal afilado es otra historia. Matar al duque Abel es tan solo parte del rompecabezas. También hay que encontrar lo que guarda para Delilah. No has revelado del todo lo que descubriste en casa de Stilton. Y no pasa nada. Al mundo le viene bien un toque de misterio. Pero cuando entres en el gran palacio, lo que hagas puede afectar a la situación de Karnaca durante años. Tenlo presente. Me la sopla. El duque ha perdido cualquier respeto que pudiera quedarme por su estatus. Pagará cara su participación en el golpe de Delilah. ¿Qué pasa? Tengo un tic nervioso ahí, muy raro. ¿Nos dirigimos ya al palacio? A poder ser. Ha llegado la hora. ¿Cuándo te fuiste exactamente? Ah, lo sé, lo de la hora y eso lo puede ver cualquier persona. Ah, pues nada, al final conseguí salir. Era pulsar un botón. Y misteriosamente, desde que matas al tío, todo está arreglado. Literalmente, o sea, no hay ni dunas, ni perros, ni moscas, no hay nada. Como si simplemente se hubiese... Saludos de mi tío, saludos a tu tío. En palacio, el duque tiene un doble para confundir a los asesinos. Una amiga mía también hace la colada y dice que ese tipo fuma. Quizá te venga bien saberlo. Podrías hablar con él y ver si es buena gente. Vaya mierda de trabajo. Imitar a un tirano como el duque Luca Abele. ¿Por qué no lo han depuesto? Tiene un ejército. Controla las minas y cuenta con el apoyo de la capital. En las fiestas del duque, la gente trincha el país mientras come marisco hervido. Había fiestas como esas en Dunwall, llenas de gente que adulaba a Emily. Me daban ganas de volver a las calles de Sarconos. Te olvidas de cómo eran esas calles. Yo veía las luces de esas fiestas desde el tejado de la carnicería abandonada donde dormía, en el barrio anegado. Sé que lo has pasado mal. Después de años en la corte, vuelvo a ser un don nadie. Pero recordaré lo que he visto aquí cuando vuelva a Dunwall Tower. Estar de nuevo en Karnaca me ha dado cierta perspectiva. Bien. Después de eliminar al duque, averigua qué le está guardando a Delilah y hazte con ello. Cuando termines, te recogeré con el esquife. Vale. Hola, ratitas. En el 1, las ratas de los huevos son un asco, ¿eh? Porque llevan la peste. A estornudar. Casi. En llevarlo todo a la tienda. ¿Teme de ti que nos pillen? El tipo de la tienda está nerviosa. Pero si nos dejaran mover la mercancía directamente desde el barco, tengo un amigo en la tienda.
hacerla. No. Vale. Coño, hola. ¿Qué está pasando aquí? La alarma. ¿Qué está pasando? No, no, no. Esto no me gusta. Voy a echar un vistazo. ¡Un asesinato! ¡Llamad a la Guardia Mayor! ¡No quiero morir! ¡Necesito ayuda! ¡Sorpresa! Vale. Vale, ahora. Pensemos. ¿Alguien? ¿Algo? Voy a echar un vistazo. Hola. Tremendo triplete, totalmente. Se ha quedado como a mitad camino, ¿sabes? Hola. ¿Aquí dónde? A disparar a moscas de esas. Y de hecho la... Que aproveche. Uy. No. ¡Alguien me ayude! ¡No, no! Debemos encontrar algo, lo que sea. Debemos estar atentos, ¿vale, chicos? Las moscas me han caído bien. Moscas, come. Come. Tengo que ir arriba. Para ver.
De todo se sale, tío. ¿Es aquí la sala o es más arriba? Joder. Una... ¡Mosca! A ver... Me caen bien las moscas, pero es que son muchas. ¿Sabes? O sea... Tantas moscas no me caen bien. Las cosas como son. Pero... ¿había...? ¿Dónde? ¿Estoy enloqueciendo? Sí. Mira. Enloquécete. No sé. ¿Quién crees? ¡Uy! ¡Hola! Ok. Esto no es como el water drop. Esto no es el water drop. Esto no funciona. Tío, a lo mejor cuela, ¿sabes? No. La gravedad es la gravedad. En mi cabeza era buena idea, tío. Un momento. Vale. ¿Tú estás apagado? Sí. Hombre, pero si caigo ahí... Sí. Ya de aquí, pues bajo aquí y ya estoy. Tiene más sentido. Si es que hay que tener el cerebro. Alzo lobo también. Me voy a tirar desde aquí a ver qué pasa. Seguro que sale bien la idea. Estoy pasando todos los juegos posibles ahora mismo. Y siempre he querido jugar el Dishonored. Pero nunca he tenido. ¿Qué te pasa? Pareces cabreado. Sí, ya lo creo. He recibido respuestas sobre mi petición de traslado al interior. Denegada. Mírale el lado bueno. Aquí la paga es mejor que en cualquier otra parte. Algunos dábamos clases en Adelman, como éramos. Cuando estaba abierto al pool. Entonces era una ciudad distinta. No lo sabía. Que queremos, ¿el Doto? Es que no quiero que mis hijos crezcan aquí. Es demasiado peligroso. No me suena, ¿eh? Entonces vuelve a pedirlo el mes que viene. Al menos al unirte a la Guardia Mayor, conseguiste un puesto muy cómodo cerca de Palacio. Quizá cambies de opinión cuando lleves aquí un tiempo. A veces los amigos del duque hacen cosas de lo puto ciego de mierda. ¿Y por qué no nadas? Nada un poco.
Ah. Pero si no hay nada. Podían perfectamente, quiero decir. O sea. Bueno. Bueno. Ha caído como un bloque de cemento totalmente. Hay otro espíritu aquí. Más allá de su jaula de carne. Lo que sí me... por lo que sé, puedes hacer un final súper caótico o otros más tranquilitos. Voy a por el caótico. Prepárate de cojones. Prepárate para sentir dolor, eminencia. Por si ves que me estoy cargando a todo el puto mundo es por eso. ¿Sabes quién está de guardia en los aposentos del duque esta noche? No. Mientras no sea yo, me da lo mismo. No suele ser lo que he visto algo. No sé quién es. ¿Has visto nada? Si el duque o su nombre, uno te manda a matar a palos si cree que lo has mirado mal. Y el otro es capaz de matarte de aburrimiento. Pues nada. Sí, no, pero por si acaso, ¿sabes? ¿Quién hay? Nadie. ¿Qué coño hace ese? Platica un poco. ¿Y ahora qué? ¿Alguien ha oído un trueno o algo así? Escucho el relámpago. Es que la gente se exalta por nada. Un pasito más. Bueno, pues nada. Perdón. Parte 1. Parte 2. Mierda. ¿Dónde? Joder, tío, se acojonan con nada. Qué poco me... Qué mal me caen. Y mira que son fáciles, en verdad, ¿eh? No, seguro que no. No sé a qué me estoy enfrentando. Es como si viviéramos en la era de las maravillas. Ni peste, ni guerra, ni impuestos si conoces a la gente adecuada. Nuevas máquinas y nuevas... ¿Qué harías si fueras la duquesa? Yo me los cargo con el poder este de del teletransporte. Me hace más gracia. No sé qué buscas. Pero no puedo ayudar. Voy a pedir ayuda. No vas a pedir la ayuda. La gente normal no se tapa la cara, si no te... a menos que esté... ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Mierda! ¡Esto no es de escándalo! ¿Eh? ¿Qué? Por supuesto. El duque le encargó a algunos soldados mecánicos a Yindosh. ¡Demasiado! ¡Hola! ¡Correr no te servirá! No estoy. Creo que vi a alguien justo aquí. Registremos la zona por si llevamos acaso. Llevamos semanas. ¡Aguanta! Oh. La máquina debería pasar a estado entretener activo. A una estatua. No, no ha pasado nada. No podré con eso. Sigue la búsqueda. Activo descarga electrostática. No. No. Objetivo B.
perdido. No estoy. Para una noche que me desmeleno, solo una noche. No, no sé qué buscas, pero no puedo ayudarte. Yo tampoco. Debería contratar a mi propio guardaespaldas. Yo no me siento a salvo. Yo voy poquito a poquito. La verdad, no sé por qué no llevan a la gentuza a otro lugar. No puedes. Yo me he ido rápido. Yo he dicho adiós y me he ido. ¿Qué? ¿Qué me ha visto? ¡La hostia! Oh, hola. Bro. Yo subí aquí, no sé. Y no. Ah, vale. ¿Ves? Eso, por ejemplo, no lo sabía. Pero, ¿qué granada? Exactamente. No tengo. Sad. Vale, pues... Yo qué sé, me va a poner esto mismamente. Sigilo. No llega ni de coña, ¿verdad? Es que estoy intentando hacerme el juego con los menos poderes posibles. ¿Por qué? Yo qué sé, por ponerle un reto o algo.